algunos comerciantes continúan reparando sus locales que resultaron destruidos durante el siniestro, pero hasta la fecha dicen no han recibido ninguna respuesta. Estamos la misma persona, no, los clientes no están iguales, porque haciendo pininos de tropiezo, es que estamos aquí, pero no es que estamos bien, ¿no? Y es que fue en diciembre la última reunión sostenida con las autoridades luego de que el presidente anunciara el remozamiento de la plaza, según informó el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado. Para darle salida a ese mercado, nosotros entendemos que no es posible. ¿Por qué? Porque es un mercado con locales pequeños y que tiene un costo muy alto de operación. Recuerde que es un espacio de donde se van a realizar actividades comerciales al detalle, en un ambiente climatizado. Los vendedores se resisten a ser reubicados en la infraestructura construidas en villas agrícolas porque dicen los 62 locales con los que cuenta no son suficientes. Explican que en la plaza hay unos 1.700 puestos fijos entre mayoristas y minoristas. Que recuerden que viene una campaña electoral ahí, que se puede pagar muy caro el descuido y la ignorancia que puedan hacer con nosotros aquí. Esto es un área que realmente tiene su cantidad de votantes y aquí todos vivimos del mercado, aunque no estemos dentro todos. Advierten que hasta que no se remoce la plaza, los mayoristas no se trasladarán al Merca Santo Domingo. Tania Nibar, Informativos de Antillas.